40 pulgadas para hacer los 2 kilómetros. Es muy grande.
como un kilómetro. Y sería 4 milímetros o 4 kilómetros, no sé qué. Yo voy a buscar el talla con la que sea adecuada para poder filmar mi carrera, ¿no? Para que no se vea tan pequeño la pizarra. Pudiera decir yo que 5 pulgadas me hace un kilómetro. Entonces 5 por 4, 20, 20 pulgadas serían 4 kilómetros. Usted puede decir que un centímetro de su verga puede ser un kilómetro para que le quede. Sobre la línea horizontal. Puedo haberte dicho que va a 30 grados este. Tú ves haberlo tirado a primer grado. Terminando el pectoral, con el polígono, aquí voy a comenzar el vector B. Aquí tengo que dibujar, en esta puntita tengo que dibujar una cruz. Voy a hacer punteado para que se vea. Ahí me voy a poner mi plano cartesiano. Y aquí tendría que poner mi gran contador y necesitar un ángulo sobre esta línea, más por los ángulos que quiero la mitad, de ahí pongo la distancia. ¿Qué casualidad que este que está indicando de 8 kilómetros hacia el norte pone la línea vertical? Pero vuelvo a insistir, pudo haber dicho a 30 grados noreste. Una vez que lo así, significa que más de 30 grados más alto y 8 kilómetros en ese sentido. Pero mi transportador tendría que estar acá, sobre la horizontal, para poder ponerlo traduciendo. Me desplacé, bueno, con mi regla de un giro. Corrobórenme por favor en sus artistas si nos hago mal. ¿La sigue usted? ¿Nos hago mal? No.
verga y va a ser un hombre. Entonces cuando yo estoy sumando aquí, bueno, me envió 22.5, ¿cuánto es? Se divide 22.5 entre 2.5, tiene que dar 9. Todos van a partir del mismo plano cartesiano. Este que sabe dibujar lo va a dibujar para allá. Este otro también lo voy a dibujar de aquí. Todos parten del mismo plano cartesiano. Este otro que está acá, mismo lo dibujo aquí. Todos parten. Ese es el mismo para dibujar. Ok, entonces, como ya dije de esto, ya dibujé el primero. El segundo, no me voy a existir acá. No, pero tengo que dibujar aquí. Siempre partir todo del mismo punto de origen. Ya
tengo mi paradero blanco. Ya tengo mi paradero. Igual de este lado de la mano, o sea, 10, 120,
días hasta los 12. Entonces, si tú tenías un policambio, 10, vas a estar siempre dormido. Como a los 10 minutos y te paras, pues ya vas a sentir una gente más dormida. ¿Sí? Esa es la escala. ¿Sí? ¿Sí? Yo siempre lo agarro así como el dormido, pero uno siempre lo hace meter. Entonces aquí te dice 89, dos cuerdas A y B están atadas a un banco de amarre. Imagínense que es el banco de amarre, ¿sí? De manera que se ha formado un ángulo de 60 grados entre las dos cuerdas. ¿Qué es así? Sí. Y ya pudiera cortarla y
¿Dónde se aplica eso? A veces van, pero era un barco grande, parado por unos barquitos chiquitos, remolcado los barquitos chiquitos, pero luego más adelante y otro cuando metieron en el canal de Panamá, ahí bloqueando, no pudieron servir para eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si te aplica de repente se abre mucho? En vez de llegar dentro del barco, pudiera irse desplazando hacia un costado. Entonces ellos se van hablando por radio, luego se van dando las ordenadas. Y en este caso, para estar tenido, buena pregunta, sí, lo que está ahí, la distancia es el vivimiento. Y el ángulo que no tiene todo la respuesta. En este caso, sí. Miren, en este caso, si aquí decía 8, aquí tiene que decir 8 también. Y aquí no es 8. Bueno, repetir. La medida de esta línea es exactamente esta misma medida. Si yo hago esta, si yo me llevo este. Si yo hago este centímetro aquí, pues yo no me llevo acá. La misma medida acá, si pongo 12 centímetros, va a poner 12 centímetros en esta línea. Ok, bye. Todos los ángulos que comienzo a contar de aquí, a 1 grano, 2 granos, 3 granos, aquí hay 90 granos, aquí hay 180 grados, ¿verdad? Y aquí hay 280 grados, desde aquí hasta acá hay 270 grados. Por lo tanto, el ciclista ahorita va a recorrer 300 metros hacia abajo. Después de haber dibujado el primero, aquí puedo dibujar un segundo.
cartesiano. Vamos a 270 grados. Y de ahí para. Luego dice que va a recorrer 150 metros a 210 grados. Podemos mencionar que de aquí para acá hay 180 grados, ¿verdad? 180. Para llegar a 210, ¿cuánto me falta? Hacen 100 metros. ¿Cuánto tendría que hacer? 150. 7.5 pulgadas me va a estar 150 imaginaria con un lapicito bien suave. La dirección ya me la está dando. Me dice que va a 120 grados. Ah, que tiene razón, porque 120 grados puede ser para allá o para allá. Por el otro contador y dice 0 y empieza 10, 20, 30, 40, que hay 90 y así va sumando hasta que da una vuelta completa que hay 360. Bueno, como me dice que son 120, tengo que ver la mezclita 10, 20, 90, 100, 110, 120, aquí está la mezclita. Si 5 pulgadas me hace 100 metros, 10 pulgadas son 200. El método del polígono siempre lo usan para bajar los vectores. Ya no solo el 1, 2. Aquí el 1, 1, 2, 3, 4 vectores. Aquí estamos 120 grados. Medido desde la horizontal para acá hay 120.
va a ser infancia. Y es de lo que se ha desplazado. Vengo y hago mi regla. Uno, el punto final con el punto inicial. Si yo dije que 10 metros eran 5 pulgadas, divido a 10.5 entre 5. O si quiero una regla de 3, 5 pulgadas me hacen 100 metros más grande, claro. 10.5 pulgadas me va a poner. Multiplico este por este entre 10.5 por 100 es 5. Entonces lo pagaré por una regla de 3. Un calculadito de los niños de quinto grado le dice, me dan los numeritos y dame la ley de 3. Y aproximadamente midiéndolo de aquí para acá me da 60 grados. 60 grados. Entonces venimos y tomamos la línea. Vámonos con componente rectangular. Con eso lo voy a dejar tranquilo para que termine cuánto tiene que viene para una recta de Júpiter. No, todos son allá. Aquí no son 100%. 100% es allá. Ok, gracias. Ya nos queda todo lo que viene. Tenemos jornada diurna, jornada de retina y jornada nocturna. Supongamos que todo el grupo fuera de 36 alumnos. ¿Cuánto estáis queriendo entrar? Son de la mañana. Digamos que la tarde y la noche está en 4.500. Tenemos más de 2.500 personas que quieren entrar. Para industrial solo necesitamos 105 alumnos para ingeniería industrial. Para ¿cuánto es? La de 3. Y la menos que me da para la industria de 3. Ok, 5 metros. Yo siento que entiendo,
colocada en el plano de ambos padres. El reclamo sigue. Se falta la empujada de la mía de la componente en el equipo de Sacaracín, José Manuel Ángulo, padre de Juan, a su magnitud, página. A la página 24, ¿lo tiene? En la 23 y 24, ¿lo tiene? A su magnitud, que sería... del vector 125 newton por el coseno del ángulo, en este caso por 50 grados. Con esto para saber cuánto vale en R, y para saber cuánto su componente en Y va a ser la magnitud del vector por el seno de su ángulo. Y así no debemos olvidar, para las X siempre lo voy a multiplicar el valor por el coseno de su ángulo, y para la Y el valor de la magnitud por el seno del ángulo, siempre así de pegar. ¿Cuánto es? Vaya, algún número para dar porque probablemente su calculadora me planeame, mira si está en R o en D. Si yo le pidiera que la mitad del punto 2,4, le da
representation that you get. I'm gonna say, Lord, and maybe it's a fee. Yes, Lord. You want to do it, a fee. Uh-huh. Y nos la quitaron los puntos. Sí. Y si me pidiera, número dos, en medio, voy a aprender. De momento ahorita en el liberarse, que decía este mil nombres de la gente. R1200, 1200, 3132. Observe el primer plano cartesiano, al tanciómetro, alumínmetro. 130 grados, de aquí para acá hay 90 grados. Para llegar a 130, ¿cuánto me falta? De aquí para ahí 90. Tendría que buscar el 40 más. Digamos que fuera ya lo mismo. Aquí me da 40, todo esto me da 130 grados. Y toda esta línea de ahí, mire, mire, mire. Observe, en el plano cartesiano está. Todo este cuadrante son positivos, todo. Pero en este cuadrante están las negativas de las X, ¿verdad? Y las positivas de las Y. Ok. En RX, ¿cuánto le ha dado la número? Tendría que empezar a contar aquí y su componente en la X está a menos 771.3 aquí, su componente de la X negativa, y en la componente de la Y positiva tendría que empezar a medir hasta llegar a 919.2. Esos son sus componentes en el plano cartesiano, por eso es que les dio negativo. Sobre esta línea. Y por cierto, está en las negativas de la Y. Por eso cuando usted nos dice los 500 por el seno de 270 le va a dar menos 500, ¿verdad? Y cuando multiplique los 500 por el coseno de 270 le va a dar 0 porque no tiene componente en X. Está sobre la Y. Por eso. Si lo va haciendo ya, sale de la duda. Solo me falta el de el tema. Lo voy a bajar 200.
para mí no estaría la unidad de acá. Como todos son metros, la respuesta es también metros. No, no, solo dos metros. Y nos hicimos una mecánica. A cada uno lo multiplicamos su magnitud por su coseno, salía la X, su magnitud por el seno, a todos le sacamos un Y. Esa es una componente. Sí, perdona, ¿qué es eso? Ahora lo que tengo que hacer para darle su tanto es para la C sumar todos los que son X y para la Y sumar todos los que son Y. Oye, eso es mecánico. Lo voy a hacer por parte. No pierdo el tiempo copiando que no voy a borrar. No pierdo el tiempo copiando. Pero estamos así. Estamos así. Y alguien está hablando, pero está copiando. Ok. La C por X va a ser igual a X, bueno, ya dije, a X más de X más de X más de X, ¿verdad? ¿Cuánto orden de X es? ¿Cuánto orden de X? C. ¿Cuánto orden de X? 120. Ah, 120. Eso no era más, era menos. Vamos a recuperar entonces. Sí. 129. Y en la D, menos 100. Vale. A X, de X, de X, de X. ¿Cuánto da eso? 30.010. ¿Listo? Ah, no, esta mira, 102, 120, 129, 103, 103, 103. Dejen aquí todo así porque esto sí se elimina con esto, ¿sí? Ahí están los 129. Es la para la TIE, ¿cuánto vale, en X al cuadrado, en X, y ya tengo la resultante en Y. Ya no lo tengo que venir a ninguna de esta fórmula. La voy a dar de parte, a ver, la voy a reescribir esta vez. Yo lo voy a recibir, tanto, tanto es, solo voy a hacer una respuesta, tanto es, y sumo toda la X, sumo toda la Y, entonces, sin necesidad de escribir un total. Aquí les voy a escribir. Ok, la resultante es 1, 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 1
cosa que voy a hacer. Eso es energía negativa. Él puede decirme, ¿sabes? Me gusta cocinar, no me gusta cocinar, me gusta planchar, no me gusta planchar. Me gusta levantarme temprano, no me gusta levantarme temprano, pero yo hago lo que me gusta. Y esto es lo que debería dar aquí, lo que es lo que entonces no está mal. Sí, porque puede ser como yo no tengo una regla exacta. Pero está más cerca, está más cerca. Y en el examen es una prueba. Ahí en segundo lugar. Yo no quiero dejar de ¿cuál? Es porque la reina tal vez no está ocupada.